Aquí estamos una semana más en esta sección floral y en el programa de hoy vamos a hacer especial hincapié en una planta de interior. Una planta que se caracteriza por el espectacular colorido de sus hojas. A esta planta no le vamos a pedir flores, pero sí esa hermosura que tienen las hojas. Hay distintas variedades de croton, que es la planta de la que vamos a hablar hoy. Aquí tenemos un amplio muestrario donde podemos observar que las distintas variedades se caracterizan por los distintos tamaños y formas de hojas y las manchas con distintos coloridos que van cogiendo estas. Son plantas muy decorativas que las tendremos que cultivar en interiores. Si sois de las Canarias, intentar ponerlas también en el jardín porque podrían vivir. Un consejo a la hora de ir a comprar un croton es que mantenga todas las hojas desde abajo. Eso es muy importante, que esté bien frondoso. Y luego evitar comprar crotones que tengan un solo tallo. ¿Por qué? El croton es una planta a la que le cuesta ramificar. Y por tanto, si comprásemos una planta con un solo tallo, este tallo, cuando perdiese las hojas de abajo, quedaría desnudo y quedaría un poco pobre. Perdón. Mi consejo sería ir a crotones como este, donde hay tres plantas por tiesto y estas están bien ramificadas. El croton, al ser una planta que tiene hojas con mucho color, resulta excepcional para aquellos ambientes muy sobrios, donde predomina el color blanco. Por tanto, nosotros vamos a trasplantar un croton y para ello hemos seleccionado también una hidrojardinera de color blanco. Aquí tenemos todo el mecanismo de la hidrojardinera que se caracteriza por tener un depósito de agua del cual la planta va a ir absorbiendo la cantidad de humedad necesaria. La tierra para llenar, ya veis, este nuevo envase que es muy práctico. Aquí tenemos 50 litros de tierra y nada. El sustrato tiene que ser siempre de calidad. No tenemos que escatimar a la hora de comprar un sustrato, ya que es fundamental para asegurar el crecimiento de las plantas. Como esta tierra viene bien prensada y tiene esta forma que resulta muy práctica para almacenarla en cualquier rincón de la casa, la vamos rompiendo e iremos llenando progresivamente el recipiente. Acabamos de añadir la tierra suficiente y ahora le toca el turno al trasplante. El trasplante de este croton, que como veis está lleno de raíces, por lo cual va a agradecer el trasplante y si os fijáis, tiene varios troncos, un croton muy lúcido. Para triunfar con los croton hay que tener en cuenta tres características. La temperatura tiene que ser constante y preferiblemente 20 grados. Nunca la tendremos que colocar en lugares donde haya corrientes, porque si le azotan las corrientes, esta planta lo que hace es empezar a perder las hojas. Lo mismo le ocurriría también si se quedase la tierra seca. Y también es muy importante que tenga mucha luz, intensidad de luz, para que el color de estas hojas se mantenga intenso. Y un consejo, no descuidar la humedad ambiental, que lo agradece, que estas hojas tan bonitas, rociándolas con agua de vez en cuando, ya veréis cómo van a lucir en vuestras casas. Y veamos qué está haciendo Angie.